Bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de Xi Jinping, embajador de la República Popular China en nuestro país. Su carrera diplomática comienza como funcionario de la Embajada China en España allá por el año 1979 y ha sido embajador en Perú del periodo 2004 a 2007. A partir de allí, hasta el 2011, desempeñó la misma función en México y en este mismo año vino a la Argentina. Hoy China ya no necesita presentación, ya se ha ganado un lugar dentro del conocimiento que tenemos en la Argentina. Quizá en las últimas dos décadas el poder mundial está cambiando, está yendo hacia Asia y nada mejor que bueno, hablar de China, que es el mayor emergente, el mayor ejemplo de lo que está sucediendo. Bienvenido, embajador. Un placer tenerlo acá en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto charlar con ustedes. Argentina y China están viviendo ahora, casi podríamos decir, una época de esplendor en lo que son las relaciones internacionales, en el intercambio que estamos teniendo. Nos gustaría saber qué repercusiones sobre esto está teniendo la visita que hizo el vicepresidente de China. Para poder un poco vislumbrar qué es lo que nos espera, qué es lo que va a suceder en nuestras relaciones. Y ya que estamos, que también me comente cuáles son las áreas en las cuales China está más interesado. Muy bien. El año pasado, China y Argentina celebramos una serie de actividades, eventos, el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Y en junio llegó a visitar Argentina nuestro ahora expres primer ministro Wen Jiabao. Fue una visita exitosa y durante la cual se firmó una serie de documentos. La visita que impulsó aún más el desarrollo de las relaciones bilaterales. Y como dijo nuestro nuevo primer ministro Li Keqiang hace poco, cuando se entrevistó con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que las relaciones entre China y Argentina se encuentran en su mejor momento de la historia. Y dijo eso porque en los últimos años, especialmente desde el año 2004, cuando se intercambiaron los dos mandatarios de aquel entonces, visitas de Estado y declararon el establecimiento de asociación estratégica. O sea que China y Argentina son hoy día socios estratégicos. Desde aquel entonces hasta ahora, estas relaciones vienen desarrollándose permanentemente y en todos los campos. Políticamente, China y Argentina son países amigos. Como países en vía de desarrollo, tenemos un lenguaje similar o igual en los foros internacionales. En el momento de tratar los problemas de gran importancia en el mundo de hoy, tales como la crisis financiera, cambio climático, etc. Y China apoya siempre el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas y Argentina siempre aplica la política de una sola China. Nos apoyamos mutuamente y en el comercio bilateral, en el aspecto de inversiones recíprocas, en el intercambio cultural, en todos los campos, las relaciones vienen desarrollándose permanentemente. Y dentro de estas circunstancias generales, nuestro vicepresidente Li Yuanchao visitó Argentina.
fue la primera visita del vicepresidente después de asumir su nueva función a países extranjeros. Y Argentina fue el primer país que visitó él y después fue a visitar Venezuela. Y esto muestra la importancia que da el gobierno y el nuevo gobierno de China otorga a sus relaciones con Argentina. Y vino para intercambiar opiniones con dirigentes de Argentina sobre cómo ampliar y profundizar estas relaciones en el futuro. Y la visita también salió un gran éxito. ¿Cuáles son las áreas de interés, en concreto en lo que es el aspecto económico que tiene China en la Argentina? Bueno, China quiere desarrollar las relaciones económicas y comerciales con Argentina. Actualmente, China es el segundo socio comercial de Argentina y el primer destino de la exportación agropecuaria de Argentina y el tercer país de origen de inversiones extranjeras en Argentina. O sea, es un socio muy importante y sobre esta base queremos incrementar aún más el comercio bilateral. Tenemos que aumentar inversiones de un lado al otro y queremos trabajar junto con Argentina para desarrollar la infraestructura en Argentina. Hay una serie de proyectos que estamos trabajando juntos. Yendo un poco a otro tema, China es el segundo socio comercial argentino después de Brasil, ¿no es cierto? Crecen las inversiones todos los días en el país y se convierte en la segunda economía mundial con perspectivas de ser la primera en menos de un lustro, como usted bien lo dijo, ¿no? ¿Por qué cree usted que la prensa argentina no le da los espacios adecuados según esta importancia? Bueno, China sí llegó a ser segunda economía del mundo, pero esto es un PIB global, pero China tiene una gran población y se divide entre 1.300 millones. El ingreso per cápita es hoy día solamente $5.000 y un poquito más. O sea, casi la mitad del ingreso per cápita de Argentina. O sea, segunda economía, pero no segunda potencia, ni mucho menos. Seguimos siendo un país en vía de desarrollo. El pueblo vive mejor, pero todavía tenemos un ingreso mediano y tenemos que desarrollar más la economía para mejorar la vida del pueblo. Con Argentina, a lo largo de las 4 décadas, estas relaciones se han incrementado mucho. Y si vamos a ver lo que pasaba antes de los 40 años, Argentina casi no dedicaba mucho, en Argentina no había noticias sobre China. Y en los últimos años, al mismo compás del desarrollo de las relaciones bilaterales, en los medios de Argentina ya hay noticias, comentarios, reportajes, entrevistas, y casi diariamente sobre China, sobre las relaciones entre China y Argentina. Esto es un cambio muy importante, a mi juicio. Pero todavía falta. Tiene que incrementar
y especialmente tiene que ser más objetivo. Cuando hace comentarios sobre el desarrollo de China, sobre las relaciones entre China y Argentina. Los amigos que han visitado China dicen que existe una gran diferencia entre lo que dicen los medios en Argentina y la realidad de China. Sí, sí. Eso es cierto. Espero que haya más información sobre China y que las informaciones sobre China sean más objetivas. Y además que provengan de China, y porque así, muchas veces las informaciones que recibimos de China no vienen de agencias extranjeras. Claro, eso también, claro. Nosotros siempre pensamos exactamente lo mismo. O sea, si queremos tener una información, buscamos la versión. Sí, sí, sí. Vemos cables de Xinhua, son muy pocos los que se levantan. Exactamente, eso. Si estamos hablando entonces de las objeciones que le plantean a China, una de las que habitualmente se plantea acá en la relación con China es: China es una economía muy pujante, extremadamente competitiva, que solo se interesa en productos primarios argentinos y que difícilmente Argentina pueda de esta manera conseguir un desarrollo tecnológico e industrial. ¿Qué opinión tiene al respecto en ese sentido de la relación con China? ¿Puede favorecer ese desarrollo y de qué manera? Bueno, ahora la estructura del comercio bilateral la exportación argentina hacia China está concentrada demasiado en soja o aceite de soja. Esto es cierto. Pero esto no es culpa de China. China no quiere primarización de la importación desde Argentina. El mercado de China está abierto para todos los productos argentinos. No ponemos ninguna barrera comercial contra ningún producto argentino. Y en realidad, además de soja, Argentina está vendiendo hoy día carne, vino, lácteos hacia nuestro país. Nosotros estamos abiertos. El volumen de importación de China es muy grande. Es una tarta que Argentina, con sus esfuerzos, podría ocupar un pedazo mucho más grande. China está construyendo refinerías de aceite, entonces no tendría que estar preocupada la Argentina en el sentido de que dejen de comprarle aceite, por ejemplo, y que pasen a pedirle solamente el poroto de soja. Tienen que moverse para meter otras cosas. Pero este es un tema puntual que alguna vez se habló. Después, obviamente, se necesita una capacidad de vender los productos terminados de otra manera, donde el volumen aumente es el valor agregado. Y ese es un déficit que tiene la Argentina, no solo con China, es un déficit general. Pero en este caso puntual había un cierto resquemor en algún momento que decían China no va a comprar más. Es una temporada donde se va a abastecer de aceite y después deja de comprarlo para empezar a buscar algo más primario. Eso no es así. No es el objetivo de China. China necesita soja y aceite de soja. Y por eso lo compramos. A Argentina le preocupa que China compre o no compre. China compra lo que necesita. No quiere primarización de la importación. Podemos importar productos de alto valor añadido. Lo que pasa es que necesitamos esfuerzos de ambas partes. En materia de lo que es tecnología ya de punta, Argentina necesita a veces vehículos lanzadores para poder colocar sus satélites en órbita. Sé que con China se está trabajando en ese aspecto. ¿Considera que esa es una relación que va a prosperar en el tiempo? Sí, podemos trabajar juntos. Hace unas semanas un cohete de China lanzó un satélite argentino. Sí.
Este fue el primer caso, pero después podemos trabajar juntos para sí. más proyectos. La Argentina está sufriendo un ataque contra su moneda, ¿no? Eso es, los diarios es lo primero que va, principalmente con el problema tema del dólar. O sea, hablar del dólar, hablamos de otros programas, acá es, uno tiene que tener mucho cuidado de dónde se habla. Justamente en estos días se anuncia un acuerdo swap por 10 mil millones de dólares. ¿En qué forma se espera que esta iniciativa se impacte en las relaciones entre los dos países? Ya había un acuerdo firmado y ahora quieren renovar. En 2009, si no me equivoco, se firmó. No hay anuncios. No hay anuncios. No hay anuncios. Entre China y Argentina hubo un acuerdo swap. Exactamente. De 10 mil millones de dólares. Pero no se llegó a implementar. Pero no se usó. No se usó y ahora quieren renovarlo. Ninguno de los dos lo usó. Sí. Y el acuerdo se venció el año pasado. Uh-huh. Y ahora los dos bancos centrales están trabajando para explorar la posibilidad de llegar otro. De otra forma. Todavía está en una fase exploratoria. O sea, no hay anuncio de nuevos acuerdos, todavía no hay. Ahora, China está implementando este tipo de acuerdos. Hizo más época con Japón, hizo con Brasil. Sí, tenemos acuerdos con, me parece, 18 países. ¿Eso cuál es el objetivo? ¿Está tratando China de diversificar las monedas, no depender tanto del dólar? ¿Qué opinión tiene? Este tipo de acuerdos favorece, da beneficios y facilita a ambos países. Y puede hacer cuentas en base de las dos monedas directamente, no a través de dólares. ¿China tiene como objetivo que el yuan pase a ser una moneda de intercambio? Esto es un objetivo a largo plazo. Esto tiene que ser progresivo, no de la noche a la mañana. Eso, cuando usted comentó con Brasil que tiene ese acuerdo, con Brasil sí se usa, se ha implementado, no solo se ha firmado, sino que Brasil tenemos. Sí. El hecho que no se ha usado este acuerdo que estaba firmado por China fue porque no hubo necesidad, o sea, ¿por qué no se usó un acuerdo que supuestamente es beneficioso? No sé por qué no lo usó. Vamos a averiguar acá en la Argentina por qué no se usó, porque estuve viendo, es un acuerdo indudablemente beneficioso. En su momento para se presentó países, como ¿no? un alivio y ahora lo es. Y yo creo que, bueno, eso quisiera la próxima pregunta que quería hacerle. ¿China piensa que el dólar está teniendo tiene un futuro un poco de debilidad? Que hay demasiada emisión en Estados Unidos y un poco esto puede ayudar a no tener que atesorar tantas divisas en dólares. En los últimos días, esto es lo que quieren Estados Unidos, en los últimos días nuestra moneda se apreció, se valorizó y la cotización es más alta. Y a lo largo de los últimos años nuestra moneda ya se ¿cómo se llama? La cotización sí. se hizo fue creciendo más de 20% 25%. Y entonces quedaron un poco en duda esas declaraciones, que se acuerda que se hablaba que China tenía el yuan subvaluado para de esa manera ser competitiva. Creció el 20% y sigue siendo China tan competitiva como antes. Nosotros tenemos una política financiera según la realidad en nuestro país. Hacemos una reforma en este aspecto, o sea, el sistema de cambio según tres principios: autonomía, progresivo y después seguro. La seguridad de la moneda nacional es primordial.
Volviendo un poco al tema que comenzamos la charla, usted dijo que era todo un gesto político que el vicepresidente de China haya elegido como su primer destino internacional la Argentina. Él visitó Argentina y luego visitó Venezuela. Sí. Y estos dos países son dos países que están sufriendo cierto, no sé qué palabra justo emplear, pero una cierta agresión desde algunos sectores, sobre todo financieros, que porque están implementando un modelo que por ahí no es el adecuado. Para China, ¿China le está dando al mundo un mensaje al visitar estos dos países elegidos de la región, justo estos dos? Estos dos países son países amigos de China, son socios estratégicos de China. La visita del señor vicepresidente Li a estos dos países tenía el objetivo de desarrollar aún más las relaciones con estos dos países. Y una muestra de nuestro gobierno, nuestro nuevo gobierno, de continuar, la voluntad de continuar y desarrollar las relaciones con Argentina y Venezuela. China aplica la política exterior de independencia. ¿Hoy cuál es el tipo de relación que tienen con Venezuela? Tenemos también muy buenas relaciones con Venezuela. Tenemos muchos proyectos de inversiones. Y también tenemos intercambios culturales. Bueno, embajador, la verdad estamos muy agradecidos por su visita acá a nuestro programa. Voy más contenta aún por haber escuchado que realmente están contentos, que la visita del vicepresidente significa que están contentos y quieren remarcar las relaciones con la Argentina. Es un socio estratégico para China. Es un socio estratégico, ya que un matutino que fue fundado en la Argentina ya hace más de 150 años, hace poco puso que la Argentina que China no estaba contento pese a haber mandado. Sí, que no tenía un significado especial. Un significado especial, pero bueno. Entonces, bueno, era buena la oportunidad para aclarar esta situación. Me parece que leí este comentario. Ah, bueno. Y por eso, cuando hablé de la prensa, de los medios, decía, espero que haya más informaciones sobre China, sobre las relaciones entre China y Argentina. Especialmente, que las informaciones sobre mi país, sobre las relaciones con Argentina o entre China y toda América Latina, sean más objetivas, que reflejen la realidad y los hechos. Bueno, así como nosotros leímos, seguramente ellos van a tener muy, muy en cuenta sus declaraciones. Así que muchísimas gracias nuevamente. Un placer gracias haberlo a ustedes. Recibido. Gracias. Bueno, hasta acá el programa de hoy. En el próximo programa vamos a recibir al senador Daniel Filmus, quien va a ser referencia sobre esta charla con el embajador y continuar hablando sobre las relaciones entre la Argentina y China. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Los esperamos en una semana con más una edición de Hace Movimiento.